ahotsa.info. Konponbidea, Euskal Preso eta Ieslarien Eskubideen Aldeko Ekimenak 200 lagun bildu ditu gaur Eskoriatzan mugimendu berri bat eraikitzeko asmoz. Preso eta Ieslarien Eskubideen Defentsa Euskal Jendarte osoaren ardura dela azpimarratu da eta lantresna eraginkor bat osatu behar dela gehitu dute. Bildutako lagunak lantalde ezberdinetan banatu dira mugimendu berriaren mezua, lan estiloa eta izaeraz eztabaidatzeko. La verdad que creo que hoy se inicia un movimiento importante y sobre todo un movimiento fuerte, ¿no? El que alrededor de 200 personas y sobre todo muy plurales desde el punto de vista ideológico nos hayamos podido reunir hoy aquí y estemos hablando fundamentalmente de derechos humanos y en este caso de los derechos humanos de las personas presas, yo creo que es un inicio cuando menos ilusionante, ¿no? Es el momento de ir cerrando la puerta al sufrimiento y abrir la ventana a la paz y sobre todo a la esperanza también en nuestro pueblo, ¿no? En primer lugar, el tema de la dispersión, ¿no? 25 años de dispersión fue una medida política y política tiene que ser también el terminar con ella, ¿no? En segundo lugar, el tema de las personas gravemente enfermas. Yo creo que la propia aplicación de la ley exige al gobierno que estas personas puedan ser tratadas de sus dolencias fuera de los muros de la prisión, ¿no? Y en tercer lugar, el fin de las medidas excepcionales, ¿no? Las leyes excepcionales que permiten pues cadenas perpetuas prácticamente encubiertas a través de esas excepcionalidad de la ley, ¿no? Eta pentsatu behar dugu hori konponbidea ez dela iragena konpontzeko, baizik eta etorkizuna, geroa konpontzeko. Alderrikeriak baztertzen dira eta bueno, bakoitzak bere bide hortan, bueno, aportatu alduena emoteko prest. Zelan transmititu edo ze gai jorratu jendearekin, zelan transmititu kartzeletan eta kanpoan daudenen egoera zelan transmititu hori jendeari, da bai jaso, da eman ez, komunikazio bat egotea, da hori, mezua zein izan den daiteken egokiena, ahalik eta jende gehienari heltzeko eta ahalik eta jende gehienak parte hartzeko mugimendu berri honetan eta konponbidearen aldeko historia honetan, ez? Aktibazioa, errixan aktibazioa, hemen badakigu dauela arazoa, gogua superaitzeko eta falta da gumo bitxea eta hori aurre itxea. Datozen egunetan, jardunaldi hauetan ateratako ondorioak herritarren topaketa.net webgunean argitaratuko dituzte. ahotsa.info